¿Qué sucedió adentro, Gurlú? No me pregunte, por favor. No me pregunte nada, señor. No me pregunte nada, señor. Gurlú. Gurlú. Por favor, dímelo. Escuché todo lo que dijiste allá adentro. Lo que dije es verdad. Estaba un poco confundida, pero le aseguro que ya no lo estoy. Me voy a casar con Mert. Gurlú... No lo hagas. Te lo pido. ¡Oye! ¿No tienes vergüenza? ¿Qué no tienes vergüenza? Mert. Mert, aquí estoy yo. Habla conmigo. ¡Gurlú! ¡Omer! ¡Gurlú! ¡Gurlú! ¡Gurlú, cariño! ¡Omer! Hija, abre los ojos, abre los ojos. Google Fem, Gurlú no abre los ojos. ¡No los abre! ¡Gurlú no abre los ojos! ¡Gurlú no los abre! ¡Khalide! ¡Khalide, llama a una ambulancia! ¡A emergencias! ¡Deprisa! ¡A un lado! ¡Retírense! ¡Despejen el camino! ¡Por favor! ¡Abran paso! Hermana. Querida Gurlú. ¿Hermana? Gurlú. Hermana. Escúchame. ¿Qué me ocurrió? Se está despertando, papá. Mert. El señor Omer. El señor Omer. Tranquila, hermana. ¿Dónde está el señor Omer? ¿Está bien? Sí, está en el hospital, no te preocupes. Pero tengo que verlo. ¡No irás a ningún lado! Papá, tranquilízate, ¿sí? Tu presión subirá. ¡Sí! ¡Mátame y sálvalos a ellos! ¿Qué haremos si uno de ellos muere y el otro va a prisión? ¿Acaso no te lo advertí hoy, Gurlú? Hablaremos después. ¡Gurlú, espera! ¡Gurlú! Papá, por favor, ¡hermana! Tranquilízate. ¡Hermana! ¡No vayas! ¡Gulfem te matará! ¡Detente! ¡Suéltame! ¡No me importa! ¡Ala, no dejes que le pase algo! ¡Por favor, que no le pase nada! ¿Gulfem? ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo hizo? Ya le avisaste a Khalide. Sí, pero pregunté quién lo hizo. Mi chofer. ¿Tu chofer, dices? No le dirás a nadie, Taner. Doctor Harun. Doctor, ¿cómo está? No hay nada de qué preocuparse. La navaja entró por la cavidad abdominal. No dañó ningún órgano vital, pero tuvo una gran hemorragia. Cosimos la herida. Lo llevaremos a la habitación para que descanse. ¿Y podré verlo? Claro, adelante. La prensa está fuera.
No queremos dar pie a un escándalo, ¿verdad? Claro que no. Yonka, ¿dónde está el señor Homer? ¿Lo están operando? No, ahí está. Pero... ¡Oye, Gurlú, espera! Les daré una explicación. Señor Homer, ¿se encuentra bien? Por Alá, tenía tanto miedo por usted. Estoy bien, estoy bien. Una pequeña cirugía. Yo iré afuera. Hospital Sipai. ¿Qué sucedió, señorita Gulfem? ¿Sabe algo acerca de su salud? ¿Sabe quién lo atacó? Sí, si me permiten un segundo, les contestaré. Primero que nada, no hay ningún atacante. Fue un incidente en la cocina. Y el doctor Homer se encuentra bien. No les habló de Mert. No les dijo nada. ¿Qué? ¿Mert lo apuñaló? ¿Cómo sucedió el incidente, señorita? Podrá salir del hospital en unas cuantas horas. ¿Qué hacía el señor Homer en la cocina? Escuchen, les agradezco mucho señorita su Gulfem. Interés. Gracias. Disculpe, señorita Gulfem. Gulfem. ¡Conteste! ¡Responda, por favor! ¡No se vaya! Por favor. No delató a Mert. Yo... Largo de aquí, Gurlú. Gurlú, anda, vámonos, ¿ah? Descarada. ¡Oh! Gulfem. Gulfem, ¿dónde está Homer? ¿Cómo está? Tranquila, ya salió de la cirugía. Lo llevarán a la habitación. No hay de qué preocuparse, querida. Ay, ¿qué sucedió? Tanner me dijo que tu chofer lo había hecho. ¿Por qué no presentas una queja contra ese demente? ¿Por qué? Tal vez cambiarías de opinión si supieras lo que hay detrás. Ese hombre a quien llamas demente no solo es mi chofer. Él es el prometido de Gurlú, ¿entiendes? La chica que me ayuda. Oye, Tanner, ¿podrías llevarme a casa? Quisiera cambiarme de ropa. Hola, Mebrure. Buen día.